We was on the bottom, yeah. Now we headed to the top, new level. On my level, don't see anybody, I don't see them. This right here could never stop, this could never stop, ayy. This right here could never stop, hold up, nah, nah, ayy. This right here could never stop, hold up, nah, nah, ayy. This right here could never stop, hold up, nah, nah, ayy. This right here could never stop, hold up, nah, nah. One time, ayy. I live on a job, right? Yeah, I'm always at work, right? Real people stay by me, right? Haters wanna do hurt, right? Know they tryna stop me, right? Drag my name through dirt, right? I don't feed into the hate, right? I just answer with a smirk, facts. I feel so special, facts. I know my worth, facts. My bloodline royal, facts. We the kings of the earth, right? You can't stop this, nah, nah. You can't stop this, no way. Yeah. Hola, Roberto, ¿cómo está? Bien. Una pregunta, Roberto. ¿De dónde eres? De Guatemala, ok. Hay muchas guatemaltecas aquí. Ok. Una pregunta. ¿Tú sabes un poco la historia de los guatemaltecos? ¿Tú sabes un poco la historia de los guatemaltecos? Ok, está bueno. ¿Tú crees en la Biblia, verdad? ¿Tú crees en la Biblia? ¿Tú crees en Dios Jesucristo? Okay. Vamos a buscar un poco de historia de los seres humanos guatemaltecos, ok. Dame Deuteronomio capítulo 28, versículo 15. Dame versículo 15. El libro de Deuteronomio, capítulo 28, verso 15. Hola, doña. Venga, venga, venga. Ponga atención. Pero acontecerá si no oyeres la voz de Jehová tu Dios. Ese es Moisés. Él está diciendo a los hijos de Israel, los seres más negros, latinos y nativos americanos. Somos. Diciendo algo. Para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Él está diciendo, si tú no haces los mandamientos de Dios, si tú no obedeces los mandamientos de Dios, Dios va a poner maldiciones sobre nosotros. Exacto. Vamos a leer una maldición. Dame versículo 36. Versículo 36, porque los guatemaltecos, antes ellos se llaman guatemaltecos, ellos estaban los mayas, ¿verdad? En los mayas ellos tenían caciques, los reyes sobre sus tribus, ¿verdad? Pero, ¿qué pasó con los reyes? ¿Qué pasó con los caciques? ¿Saben? Ellos estaban en esclavitud de eso. El libro de Deuteronomio, capítulo 28, verso 36. Uh-huh. Jehová te llevará a ti y al rey que hubieras puesto sobre ti. Entonces, ¿por qué no queremos obedecer los mandamientos de Dios? Dios dice, él va a sacar los reyes sobre nosotros, los caciques sobre nosotros, sobre los mayas. ¿Y qué? A nación que no conociste ni tú ni tus padres. Por una nación. Que nadie sabe, los conquistadores, porque antes de 1492 no sabemos quiénes son los conquistadores, no estábamos hablando español. ¿Sigue? Y allá servirás a dioses ajenos. Y entonces con los conquistadores, porque ellos son la gente de Satanás. Así ellos es. Son los diablos. Con los conquistadores, los blanquitos, cuando ellos pusieron nuestra gente en esclavitud, cuando ellos pusieron cadenas sobre nuestros brazos, sobre nuestras piernas, sobre nuestros cuellos, ellos estaban también enseñándonos, engañándonos un otro Dios. Así es. Ese, ¿cómo se dice? Ese bestia. Ese es porque se dice la imagen de la bestia. Porque es una imagen falsa de Jesucristo. ¡Dale luz! Pero durante esclavitud, durante la Inquisición, él estaba engañándonos con ese imán. Es porque, ¿cuál foto es de Jesucristo? Con ese señal. ¿Aquí? ¿Por qué tú piensas que esa es la foto de Jesucristo? ¿Por qué tu mamá tiene eso en su pared? ¿Por qué? Es porque es lo que tú estabas enseñando. La misma para mí, porque cuando estaba creciendo, yo pensaba que esa es la imagen de Jesucristo. Pero
pero nadie puede proveerlo en la Biblia, porque esa imagen no existe. Así es. Esas son falsas imágenes. Eso es lo que los conquistadores pusieron en nuestra mentalidad, en nuestros pensamientos, en nuestras mentes durante la cultura. Somos los judíos. Así es. Tú también, tú eres un judío. Estamos solamente cumpliendo los mandamientos de Dios. Sigue leyendo. Yeah. El libro de San Juan, capítulo 7, verso 38. El que cree en mí. Ese es Cristo hablando. El que cree en mí. Como dice la Escritura. Entonces, debemos saber lo que la Escritura dice según Jesucristo. Según su imagen. Porque, piénsalo. Todo el mundo está esperando por Jesucristo para regresar, ¿verdad? Entonces, debemos saber cómo se parece. Así es. De su interior correrán ríos de agua viva. Ahora vamos a leer una descripción de Jesucristo según la Biblia, y tú puedes escoger la imagen según la Biblia. Apocalipsis, el libro de Apocalipsis, capítulo 1, verso 1, la revelación de Jesucristo. Roberto, ¿qué significa la palabra revelación? Para mostrarlo, ¿verdad? Para mirarlo. Exacto. La revelación de Jesucristo significa revelar. La revelación significa para revelar, ¿verdad? Para mirar, para mostrar. Vamos a leer la descripción de Jesucristo según el versículo 14. Verso 14. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana. ¿Cuál foto tiene una persona que tiene pelo blanco, blanca como blanca lana? ¿Cuál foto? Ellos tienen los pies, los pelos, ellos son negro y qué textura. Molasco. Exacto. Pero la Biblia dice que él tiene pelo blanco como blanca lana. Entonces, ¿por qué él no tiene pelo como blanca lana? Porque ellos son falsos. ¿Sí? Como nieve. Sus ojos como llamas de fuego. Y ahora sus ojos como llamas de fuego. ¿Qué color es? Es fuego. Rojo. Entonces, ¿cuál foto tiene ojos color de fuego? De fuego. ¿Por qué ellos tienen fotos? ¿Por qué él tiene ojos azules? Y ellos marrón. ¿Por qué? Pero la Biblia dice ojos de color de llamas de fuego. Porque eso son mentiras. Y sus pies semejantes al bronce bruñido. Y ahora dice sus pies. Tus pies son el mismo color de tu cuerpo, ¿verdad? Entonces, él dice sus pies el color de bronce bruñido. ¿Qué color de bronce? Es como café, ¿verdad? Sí, es como café, como usted. El bronce. Entonces, ¿cuál foto es el color de bronce? ¿Cuál es? ¿Eso? ¿Eso? Vamos a ver. Refulgente como un horno. Refulgente. El bronce brunido, refulgente. ¿Qué significa la palabra refulgente? Para quemar. Quemado. Cuando quemaste lo que sea en el horno, ¿qué color se ponga? ¿Cómo? Cuando quemaste arroz blanco en el horno, ¿qué color se ponga? Ok, cuando quemaste papel, cuando quemaste lo que sea, tu camisa, ¿qué color se ponga? Negro, ¿verdad?
se ponga negro. Entonces, ¿cuál foto tiene una persona que está en negro? Color de bronce bruñido quemado. ¿Cuál foto? ¿Cuál foto aquí? ¿A dónde? ¿Él es negro? ¿Él no es negro? ¿Quién es más negro? ¿Él o él? Y de los dos, ¿cuál foto tiene? ¿Cuál foto tiene? ¿Exacto? Entonces, cuando estamos leyendo la Biblia, se describe cuál foto, cuál imagen, cuál señal. Entonces, ¿quién son ellos? Según la Biblia, ¿quién son ellos? ¿Es esa descripción en la Biblia? Pero esa descripción es en la Biblia. Entonces, ¿quién es Jesucristo según la Biblia? ¿Cómo? Él, ¿verdad? Entonces, ¿por qué es que ellos nos dio esa foto? Los imágenes de los blanquitos. ¡Aleluya! We used to scream black power while Heron was pushed. But at the end of the day, nothing's in vain. IUIC has been given a vision. The tents of Judah has risen. Many has attempted the mission, minor murmuring, omitting, and missing the mark. Just reading that he had the flame of fire in his eyes gave us the spark. We on Paul's mission. We out on the road, purple and gold. From Mexico, Cuba, Haiti, Ghana, Sierra Leone. 144,000 boots banging, concrete crackling. These are how our men repented at heart. The scriptures is proof. IUIC, we deliver the truth.